Good evening. Hello. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, hola, bien, bien. ¿Qué tal usted? Teacher. Oh, are you there, teacher? Hello, good evening. Evening, everybody. Good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo me les fue el día de hoy? Super nice, right? Super nice. Qué bueno, me alegro. La miro bien, relax, Nancy. Me acabo de dar una bañadita porque está haciendo un calor horrible aquí. Es cierto. Mire, Nancy, estos que hace como 3 días empezó una ola de calor aquí, pero horrible. Ayer hizo un calor terrible en la noche y no se pudo dormir. No. Es cierto, así estuvo ayer aquí, horrible, no se aguantaba. Y eso que estuvo haciendo viento, pero estuvo, o sea, caliente. Caliente, sí, y en la mediodía se venía el aire caliente y cuando Good vi. evening, class and miss. Good evening. Good evening. Mire, cuando yo How was venía. your day, teacher? ¡Ay, excelente! Gracias, Ceci. ¿Y el suyo, cómo me le fue? But, mire, Nancy. Perfecto. Perfect. Ah, glad to hear that. Okay, thank you. El sábado pasado, perdón, chicos. Que venía en el bus en la mediodía, eso era terrible. De Comalapa para abajo hasta Arcos, Horrible. no se podía ni respirar de lo caliente que estaba el aire. Terrible. Pero en rico el calor, Lee. No, Cuando no es muy Ceci. rico, a mí me relaja. En serio. De vez Sí, en a lo cuando. mejor porque soy de como del lado de San Vicente y todo eso. Y yo siento Ese. muy helado acá en San Salvador. Bueno, sí, ese helado, sí, más que todo en Santa Tecla también se siente bastante helado, en zonas ahí de cercanas del volcán. Pero no, se estaba haciendo un calor bárbaro, era terrible, se venían las oladas calientes así, se Sí, sentían es cierto, como horrible. vaporón, pero sí, aquí se estuvo terrible. Ahora se puso como que quería llover, se puso en la tarde como nublado, bien opaco y se sentía el calor, pero no fue tanto como esos días atrás, pero sí se sentía un poco caliente. Esperen a que venga el tiempo de verano. Sí, falta marzo, que es lo peor, imagínense, ay, no, terrible. ¿Sabe imaginarse? Ay, va a tocar poner un ventilador. Bueno, ok. Good evening, everybody. Today we are going to study a new topic, let me tell you, right? And I hope you have passed a good day today, right? Remember that this session is the last session, okay, that we are going to be together, okay? And then you are going to pass to another level, okay? I don't know who is going to be your teacher right now, right? But I hope you have a good teacher too, right? And you can learn a lot, okay? So don't miss the course and try to give the documents on time, okay? In order to
get that course, okay, que se puedan matricular, se puedan inscribir en ese curso. Vaya, recordándoles, chicos, que ese día vamos a hacer lo que es la encuesta final, ¿verdad?, del curso, y se tiene que hacer una vez nada más, ¿verdad? Y tienen que ingresar la información que les ha mandado, se les ha mandado en el WhatsApp. Pero si no la tienen, pues yo les puedo proporcionar lo que es la información general, ¿verdad? Que hay que llenar. Y también les voy a mandar el link. Lo vamos a hacer exactamente a las 8:30, ¿ok? 8:30 en punto tenemos que estar realizando la encuesta. Ya nos programaron el schedule de donde nosotros tenemos que realizar la encuesta y nos ha tocado a las 8:30 en punto. Ya puse la alarma. Si a mí se me olvida, por favor, dime, teacher. Okay, so we are going to stop what we are doing and then we are going to make the encuesta, la encuesta, the questionnaire, right? Okay? Vaya, vamos a empezar. Como ustedes saben, siempre me gusta recordar lo que vimos la clase pasada. No sé si tienen algún comentario, alguna preguntita acerca de lo que estuvimos viendo. Estuvimos abarcando lo que son los frequency adverbs and also we were talking about the time, okay? How we can mention or how we can ask for time, okay? ¿Cómo podemos nosotros preguntar por el tiempo? ¿Cuál es la palabra clave o la oración o la pregunta clave que nosotros debemos de hacer para preguntar la hora o el tiempo? A ver, ¿qué me dice? What time is? Okay, what time is it? Muy bien, excelente. Ahora bien, ¿cómo se dice cuarto a las? Cuarto, un cuarto. What? ¿Cómo se dice un cuarto en inglés? Un Water. cuarto, no un cuarto de casa, ¿verdad? Sino que un cuarto de 15 minutos, ¿ok? What a minute. A quarter, right? Ok. ¿Y cómo se dice media hora? Half. Half, ok. Half. Y cuando faltan minutos para la hora que nosotros queremos mencionar, ¿qué palabra vamos a ocupar? A ver. Two. Two, right? Two Y or cuando, pass. ok, cuando pasa sería Pass. pass. Muy bien. Ahora bien, si yo les digo ahorita, what time is it, guys? It's 6 to 8. 6 to 8 or 6 past 8. Ah, sí es. Sí, Ajá, remember that when you pass from the clock, right, you are going to say he hecho pass. pasado 6 minutos. Exactly. Si faltan, usted va a decir. Reprobado, teacher, reprobado. No, 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 se vale todavía, se lo hemos visto medio. We are going to touch more, right? La Tengo práctica se hambre, I'm más. hungry. I'm hungry, okay. Everybody do it, right? Todos lo tenemos, okay? Don't worry for that. Vaya, ¿y cómo se dice en punto en inglés? A ver. O'clock. Se dice o'clock. Muy bien. ¿Les envió la imagen que les envió Jaycee en el WhatsApp? Yeah. Sí, ¿verdad? Ahí está súper explicado, creo que ese tema Yeah, so lo much. hemos asimilado muy bien, ¿verdad? Y yo pensé que nos iba a costar un poco lo de los adverbs, pero no, tampoco. Estuvo súper, súper bien. La mayoría se sacó buenas notas. Los demás, pues, practicamos y no se sacaron tan mala nota tampoco, ¿verdad? Y en el examen, pues, tampoco salieron mal. Salieron súper bien y me alegro por eso. Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Y también que ustedes han puesto de su parte. Porque si se fijan, todo se abarcó prácticamente todo lo que hemos visto en el curso. Y qué bueno que todos lo pasaron con buenas notas. Felicitaciones a todos, congratulations for that. Y nada más recordarles que si usted no ha terminado el final exam, por favor, terminémoslo hoy antes de la Que yo tengo medianoche. una pregunta. Dígame, Rosa. Si uno ya no puede seguir en este siguiente módulo, pero más adelante quiere retomarlo, siempre tiene que comenzar de cero. Fíjense que eso sí no se lo sabría decir. Eso lo tendría que preguntar con Luis Bonilla. Él le va a dar la mejor información acerca de eso, Rosy. Rosy, Okay.
Hay algunos que no han hecho el final exam. ¿Usted ya lo terminó, Rosy? Sí, ya. Va. Vale, entonces ahora voy a empezar a pasar las últimas notas ya de los últimos que me quedaron pendientes. Y invito a los que no han terminado el final exam a que por favor lo hagan. Si usted necesita ayuda, pues nosotros dedicamos un tiempo para terminarlo, a modo que todos estemos completos al finalizar la clase. ¿Ok? O por lo menos al finalizar la sesión. Nos podemos quedar unos minutitos más y pues podemos realizar lo que nos falta. ¿Ok? Porque el día de ahora tenemos un nuevo tema, sí, pero es corto. Entonces creo que vamos a tener un poquito de tiempo para realizar algo, otra cosa que nos tengamos pendientes, ¿verdad? Vale, ahora Usted. voy a pasar la lista. Dígame. No, esa era la pregunta. La Okay, lista. perfecto. Sí, ahorita ya me acordé. Vamos a pasar la lista porque no se nos olvide. Y a las 8:30 en punto me avisa porque vamos a pasar la encuesta, ¿ok? Detenemos todo lo que estamos haciendo y pasamos la encuesta. Please. Vamos a ver, déjenme ver, solo algunos minutitos y ya la paso. Okay, today we are Tuesday 21st, right? February 21st. Okay, let's go. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Present teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa Pérez. Ana Luisa, maybe later, right? Andre Pardo Camacho. Maybe later, right? Cecilia Rocibel Peña Quijano. Present. Thank you. David Inocente Munguía Peñate. Ryan teacher. Thank you. Erving Neftalí Medina Rosales. Present teacher. Thank you. Erling Melquisedec Castro Cortés. No, maybe later, right? Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present teacher. Thank you. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Present teacher. Thank you, Iris. Jessica Esmeralda González. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present teacher. Thank you. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Jocelyn? No, okay, maybe later, right? José Luis Torres Rivas. No. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Present teacher. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Idea. Kenia Katia María Ochoa, que perdón, Nancy Katia María Ochoa Arias. Present. Ay, ya te estoy cambiando el nombre. Okay. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Oscar. Present. Okay, Oscar. Thank you so much. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Abelar de Molina. Wendy? Maybe later, right? Okay. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. No? Okay, maybe later, right? So they can take the list next time. Yeah, me incorporé, teacher. Ah, okay, perfect. Espérame un ratito. Ahorita, díganme quiénes están presentes. Es Erling Melquisedec, ¿verdad? Correcto. Ok, vamos a ver. Anita, ya te pongo la lista. Ok, la asistencia. Andre, ¿está ahí por ahí? No, no está presente aún. Ok, vamos a ver. José Luis Torres Rivas. No, no está. Ok, Luis Humberto González Moss. Tampoco. Vamos a ver. Wendy Lorena Abelar de Molina. No. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Ok, para ellos quedan para la próxima, ¿verdad? Para la próxima toma de lista. Ahora vamos a seguir. ¿Sabes qué me pasó una cosa con las tareas? Ajá, dígame, Ceci. Cuando estaba en la 20 yo le vi next o seguir o no sé cómo decir.
Y de pronto se expusieron todas sin nada, sin verdecito. Eso es normal. Va, si gustan, chequeamos quiénes tienen pendiente las tareas. No sé si están de acuerdo. Les mando una captura de cómo estamos con las tareas y qué es lo que les hace falta para que usted pueda chequear. ¿Les Ajá, parece? Sí, es que el examen entonces no lo hice, me acordé. Hice la tarea hasta la 20. Sí, porque creo que le falta el final, pero tengo Pero todavía. cuando estaban a 20, yo di continuar o siguiente. Y de Ajá. pronto me regresa la primera otra vez. Pero es que Eso es normal. Debe de entrar donde está la unidad 4 y ahí abajito de la unidad 4 le aparece el final exam. Ah, no, es que sí, ahí está, pero me asusté porque me regresaba de la 20 a la primera tarea. Ya no Entonces, estaban verdecitas. ¿en serio? Pero entonces, Sí. Vaya, permítame, solo voy a chequear cómo está usted con las notas y le voy a decir. Okay. Vaya, permítame un ratito, chicos. Solo quiero opinar algo de ese punto que habla la compañera. Ajá. A mí me pasa lo mismo, solo que cuando me regresa, ya me aparece ya contestada, pero tengo que estarle dando siguiente, 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 siguiente. O no sé si porque lo hago desde mi celular. Puede ser, acuérdese que no es como, no es lo Yo mismo también hacer de desde la computadora. teléfono. Entonces, vaya. Me imagino que por eso debe ser. Pero sí, pero no le borra nada. No, solo damos continuar, o sea, llegas a la 20, das continuar y de pronto te pasa la 1 y es como que ya no las tienes en verde, como que no, ya no la hiciste de nuevo, ¿ok? Pero entonces significa que usted ya terminó, como ya llegó a la 20, ya finalizó y lo envió, ¿verdad? Le da a enviar, siempre. Le damos siguiente. Pero entonces... Ajá, siguiente. Pero entonces eso tendría que ser con Luis, chicas. Porque él les dirá lo mejor de lo que pasa sí, en la plataforma. Sí, porque enviar no dice. Por eso. Enviar. Vaya, Cecilia. Ay, no, ¿verdad? Dice, lloro si dice que no las he hecho a estas alturas. No, vaya, mire, Ceci. Rocibel Peña. Cecilia Rocibel Peña, ¿verdad? Sí, las tiene completas, solo que no me ha hecho el final exam. Ese es el único que tiene sin nada, de ahí todo tiene lleno ya. Y revíseme a mí, mis. Vaya, ¿no? ¿Nombre? Iris Yvette Sánchez. Ok, Iris, sí, vaya, Iris, mire, usted tiene la primera semana completa, la segunda tiene 80%, la tercera tiene 60%, la cuarta tiene 0%. No me ha trabajado la cuarta semana. Y el midterm lo tiene con 60%, no, ese es el promedio de las cuatro semanas. El midterm lo tiene con el 65% y el final no me lo ha hecho. Sí, es que yo tenía entendido que solo me falta el examen. Pero entonces quiere decir que lo demás no se me guardó. Le falta la cuarta semana. La tarea de la cuarta semana. Serían 5 tareas, les hacen falta, pero de la semana 4. ¿Verdad? Bueno, yo reviso la aplicación. Sí, y le hace falta el final, serían 2, ¿verdad? Si usted quiere subir el promedio, podría trabajar en la semana 3 y en la semana 2. Para que le suba todavía, aunque si hace la semana 4 siempre le va a subir. Sí. Vaya. ¿Qué más necesita saber? A mí me dijo yo que me iba teacher. En la mañana. Vaya, nombrecito, por favor, porque no lo estoy viendo ahorita, entonces no sé cómo. ¿Cómo? Ana Espinosa. Ana Espinosa, ok. Ana, usted está completa. Usted no le falta nada. Tiene 100% en su total. Quiere decir que lo pasó con 10. Sí. Tiene 100, 100, 100 cada semana. Promedio, el meter 100. El final tiene 100. Total 100. ¿Ok? Jessica Linares. Jessica Linares. Permítame, Jessica. Ahí le digo. Jessica
blanco, ¿verdad? Vaya, en la primera, Jessica, usted tiene 100, en la segunda semana tiene 88, en la tercera semana tiene 80, en la cuarta semana tiene 100, y de promedio tiene, promedio de las tareas, tiene 92, en el midterm tiene 90%, que sería un 9, y en el final tiene 100, y pro total tiene 9.5, ¿verdad? Pero si usted quiere elevar ese 9.5, le recomiendo que trabaje en la semana 3 y en la semana 2, que es donde... El problema aquí, en una de esas, cuando yo escribo, ajá, o sea, me dice en correo, pues es lo que hicimos la otra vez, de que lo del puntito o lo de la coma, uh-huh, no me lo acepta. Entonces, dele, vaya, permítame. Solo eso, recuerdo que dejé pendiente porque no me lo acepta. Escribiéndolo de diferente manera, tampoco. Entonces, hagamos lo que dijo el compañero Jaycee la vez pasada, o Nancy fue la que dijo, ¿verdad, Nancy? Que teníamos que copiarlo y lo poníamos ahí, ¿verdad? Copy-paste. Jaycee lo dijo. Bueno, uno de ellos dos, me acuerdo que él nos recomendó, entonces lo hicimos así y así sí nos funcionaba, ¿verdad? Entonces así lo podría hacer para subir la nota, Jessica. Aunque ahorita tiene 9.5, pero si usted lo quiere subir a 100, lo puede hacer hoy antes de la medianoche. Oiga. Vaya, ¿quién más quiere saber acerca de su nota, chicos? Yo, teacher. Vaya, ¿quién me habló? Francisco. Vamos primero en orden, Francisco, y luego vamos con... ¿Quién me habló después? Wendy. Ok, Wendy, vamos a ver quién hay yo primero, entonces. Wendy, no, los dos están... Ah, Francisco, usted está antes, ok. Francisco, usted tiene 100 en la primera semana, 100 en la segunda semana, en la tercera 100, en la cuarta 100, el de promedio tiene 100, en el midterm tiene 100, en el final tiene 100 y se tiene un promedio de 10. Si usted tiene 100 en todos todas las semanas y en el final tiene 100 y en el midterm tiene 100 y como promedio de las tareas tiene 100, usted al final tiene el promedio 100, que significa 10 puntos, que es 10 redondito. Vaya, vamos con Wendy. Wendy, ¿dónde estás, Wendy? Creo que tú estás en la segunda página, permítanme. Solo voy a cambiar. Ay, no sé por qué me está denegando el acceso a esta cosa. Permítanme, voy a volver a abrir porque no me está abriendo. Permítanme, chicos, ya les, ok, vamos a ver, déjenme un ratito, que tengo que volver a abrir, porque está cerrando mi, no me quiere aceptar el entrar, me está negando la entrada y no sé por qué, I don't know. Ok, vamos a ver. Virus. Virus 3. No sé, ustedes son los mejores. Sandra de Sana, primero that, ok. Vamos a ver. Ay, disculpen los puentes, pero aquí hay fiestas patronales, entonces. Bueno, tenemos que. Vaya, Wendy, usted tiene 100, tiene 10, digamos. 10 en la primera semana, ¿en cuanto a tareas? 10 en la segunda, 10 en la tercera, 10 en la cuarta, promedio de tareas tiene 10, midterm tiene 10, final tiene 10 y promedio total tiene 10. O sea que quiere decir que usted pasó un 100%. ¿Quién más necesita saber su nota, por favor? Thank you, teacher. Yo. You're welcome. Vaya, David, usted está completo, si no mal recuerdo. Una mañana estuve chequeando y por ahí me encontré y sí, exacto. Usted está completo. Usted tiene de promedio 10. Perfecto.
¿Quién más? Perdón que no lo escucho porque ahorita. Yo, Oscar Mengíbar. Ok, Oscar, vamos a ver, Oscar, ¿dónde estás, Oscar? Vaya, Oscar, mire, usted tiene 10 en la primera semana, tiene 8 en la segunda semana, 10 en la tercera semana, 10 en la cuarta semana y tiene un promedio de tareas de 9.5. Y en el midterm usted tiene 10, en el final usted tiene 10 y en total promedio usted la ha pasado con 9.9, que si lo aproximamos pues es un 10, ¿verdad? Redondo. Entonces, así los que están de 9.6 para arriba o 9.5, usted ya se le redondea, se le aproxima, ¿verdad? ¿Y yo? Arabi? Yes. Ok, Arabi. Ahorita le veo Arabi. Ok, usted mire, tiene 10 en la primera semana, 10 en la segunda, 10 en la tercera, 10 en la cuarta, promedio de tareas 10, midterm usted tiene 10, final tiene 10 y promedio usted tiene 10. Okay. Ya me puedo grabar. Sí, ahorita ya. Pero no se me vayan a ir porque me tienen que hacer la encuesta, ¿ok? No solo porque ya tienen 10 se me van a salir de la reunión. Ok. Vaya, ¿quién más necesita saber nota antes de empezar ya la sesión, chicos? Yo, Kenia Aparicio. Vaya, Kenia, ahorita Kenia. Vamos a ver. Alexa, Alexa está ahí. Sí, teacher. Vaya, Alexa, necesito que me avance en el final. Solo tiene 2.5. Sí, teacher, lo comencé a hacer y luego ya no pude continuar porque estaba en la oficina, pero hoy lo termino después de la clase. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Es que me preocupa porque tenía muy poquito. Quizás yo no he visto bien, pero bien. Porque ahorita tiene promedio de 7. Vaya, pero si usted lo avanza ahorita puede llegar a más alto, ¿verdad? Porque en las otras está bien. Ahorita Kenia, ya permítame. Ay, disculpe que la interrumpí, pero necesitaba aprovechar que Alexa estaba ahí. Vaya, Kenia, ahorita usted tiene 10, 10, 10, 10, 10 y su promedio es 10. ¿Ok? En todo tiene 100 ahorita, el console 100%. Por ende, usted tiene un 100%. ¿Ok? Erling. Ah, ok, Erling. Vamos a ver si me sigue conocido Erling. Va, Erling, usted... No, usted tiene 10 de promedio. Tiene 100 en todas las tareas en el final, en el promedio, y en el midterm usted tiene 100% alcanzado. Eso quiere decir que usted tiene 10. Nota final. ¿Ok? Ahorita ya no se preocupe de las tareas ni nada de eso porque usted alcanzó el puntaje máximo. ¿Alguien más? Teacher, Jessica González. Jessica González. Vamos a ver, Jessica, permítame. Vaya, Jessica. Sonia. Vaya, Jessica. Usted tiene 10, 10, 10, 10, 10 y usted tiene un promedio de 10. Todo me lo alcanzó con un 100%. Ya está libre de pecados. Okay. Ahorita ya no se me preocupa por tareas. Usted alcanzó el puntaje máximo también. ¿Alguien más? ¿Someone else? Sonia Maribel, teacher. Ah, Sonia, ay, perdón, Sonia. Es que me estaba hablando la otra chica. Vaya, ahorita Sonia, ya le notifico. Vamos a ver dónde estás. ¿Dónde estás, Sonia? Vaya, Sonia, usted está súper bien. Usted ha alcanzado un puntaje máximo en todas las tareas, en su promedio, en su midterm, en su final, y tiene un promedio de 100. O sea, quiere decir un promedio de 10. Thank you, teacher. Okay, thank you. Right. Okay, ¿alguien más? Nobody else? No? Okay, perfect. So, hoy sí, podemos empezar con la clase. Vale, eso va a ser cortito. Me avisan cuando sea a las 8:30 porque ya son las 8:28, chicos. Ya se nos pasó prácticamente la media hora diciendo las notas. Sí, me avisan cuando sea, pero faltan 2 minutitos nada más. Entonces, si gusta, esperemos, hacemos lo de la encuesta. Para mientras les voy a mandar el link
al chat de la meeting y entramos. ¿Ok? ¿Les parece? Hagámoslo ahorita porque si no se nos olvida y tenemos programada la hora. ¿Y si esa no, encuesta pues, para qué es, teacher? Es para que usted evalúe cómo fue la metodología y cómo se le dieron el curso. ¿Ok? Para evaluar a la teacher. Para evaluar a la teacher no, sino que para evaluar toda la plataforma, qué es lo que se hizo, cómo aprendió, cómo se le expuso, etcétera, etcétera. Entonces, no. Yo creo que a ustedes los llaman para evaluar a la teacher. I don't know if it is like this, right? Pero esa encuesta es ya es personal y es privada, y usted puede decir lo que usted quiera. Vaya, ahora bien, permítame, voy a buscar el correo ahorita y ya les paso lo que es el link de la encuesta. Please, denme unos segunditos. Teacher, tengo una petición. Dígame, Jaycee. ¿Será que puedo hacer solo la encuesta y luego retirarme? Because I don't feel well. Okay, perfect. No, no worry. Si usted no se siente muy bien, está bien, no hay ningún problema. Encuestas. Vaya, ahorita. En el WhatsApp mandaron el enlace, Tisha. También, pero igual, lo voy a mandar en el chat de la Miri por cualquier cosa. Oh, sí, ya es la hora. Vaya, ahorita, chicos. Tisha, por ser el último día, no podemos comer pizza con soda. ¿Cómo no? Si pueden comer, invítenme a mí también. No, ustedes. Yo les dije que iba a ser despedida y que podíamos comer. Pueden comer, hijos lindos. Vaya, ahí está. Ese es el link. Usted coma, disfrute, platique, etcétera, etcétera. Que el tema que vamos a ver ahorita es súper chiquito, entonces no nos va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Si usted quiere compartir, quiere hablar de lo que te vivió en el curso, que es lo que le gustó, lo que no le gustó mucho, etcétera, etcétera, usted lo puede compartir. Pero eso no hay ningún problema, ¿ok? Vaya, elaboremos la encuesta, chicos, vamos a entrar y pues les vamos a indicar qué es lo que usted va a poner. Ahorita les voy a compartir pantalla, si gustan. Teacher. Díganme. ¿Dónde lo envió? Ah, lo envié al chat de la meeting. Ahí está. No lo puede mandar al chat de WhatsApp. Ahorita se lo mando. Permítame un segundito y ya se los mando. Vamos a ver. Uy, se me salió. Copiar. Es lo mismo, solo le das clic al enlace y lo. Solo déjenme abrir el WhatsApp porque no lo había abierto. Ahorita se los mando. Permítanme un segundito, chicos. El WhatsApp. Vale, ahorita, chicos, se los envío. Teacher, no puedo conectar hoy en celular, ese tipo de... Vale, ahí está. Teacher, ¿cuál es el número de orden de inicio con guiones y plecas? ¿Cuál es esa? Vaya, ahorita se los mando. Si es posible, se los mando en el chat de la meeting o en el WhatsApp. ¿Dónde prefieren? La meeting. La meeting. ¿Todos están de acuerdo? Vaya, ok, perfecto. Déjenme abrir esto acá entonces. Voy a dejar de compartir ahorita porque igual lo estamos utilizando. Es que de hecho en la presentación mencionaban que iban a enviar toda esa información a nuestra cuenta personal de correo. Estoy viendo, pero no está. No sé si alguien lo recibió. O si vieron el video de cómo se llenaba la encuesta. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Hola, un gusto. Mi nombre es Luis. Soy parte del equipo de inglés corporativo y por esta vez solamente se notificó por WhatsApp. Así que en su WhatsApp pueden encontrar la información. Pero por cualquier cosa, acá lo mando en el WhatsApp group. Esa es la orden de inicio. Enviar Luis, o no sé cómo se llama. Al chat de la miren también se los puedo enviar. Ahorita sí, se los envío. Porque yo perdí todo del WhatsApp, no tengo nada de información que me mandaron. Ahí me borró. Ah, ok, perfecto.
Vaya, vamos a ver, permítame. Ups, 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 ups. Ya que está por acá, Luis, ya me estoy equivocando. Vaya, ahí está. Aprovechar a hacer algunas preguntas. Ajá, agarra, Luis. Pregunten. Hola, Luis. Creo que ya salió. Se desconectó. Sí. Hola. Luis, tú nos vas a avisar si estamos inscritos por recursos humanos en el segundo módulo. Ah, sí. Sí, yo le voy a avisar. Gracias. Le voy a escribir mañana. Bueno, a todos. Ok. Gracias. Ok. Vale, chicos. Entonces, sería, ingresé el número completo de la orden de inicio, sería el paso número uno, ¿verdad? Ahí ya se los puse. Si quieren, pueden copiar y pegar para que sea un poco más fácil, ¿verdad? Yeah. Pero solamente sería el número, no la descripción. Y luego tenemos lo que es el nombre completo, correo electrónico, el cual usted brindó, ¿verdad? Al inicio, su número de celular, sexo femenino, masculino, departamento donde reside. Teacher, el nombre del proveedor con el que se capacitó es inglés corporativo. Exacto, ya les mando el nombre completo. Permítanme un ratito. Y ahorita se los mando siempre en el chat de la Miri. Ese es el nombre del proveedor. ¿Y el nombre del curso? Sería inglés 1. Permítame, ya se lo mando. Inglés principiante. Voy a decir el nombre del proveedor porque voy manejando. Es inglés corporativo Regal International SADCB. Ahorita les mando lo que es el nombre del curso para que todos lo puedan ubicar. Siempre copy-paste para que sea un poco más exacto. Y no se compliquen. Lo otro sería la fecha de inicio, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuál era el nombre del curso? El curso es Inglés Principiante, módulo 1. Y esa es la fecha de inicio del curso y la fecha de finalización, que es el día de hoy. Es la última sesión. ¿Cuál era el nombre del proveedor? El nombre del proveedor es Inglés Corporativo Regal International SADCB. I don't remember. ¿Cuándo inició el curso? El curso inició, perdón, el 25 de enero del 2023.
finish curso today. Vaya, sí, fecha de finalización. Recuerden que al finalizar la encuesta usted tiene que tomarle una captura y tiene que enviarla con su nombre completo al WhatsApp group. Ok, no, don't forget that. Pero donde dice fecha de inicio y ahí es donde vamos a... Vaya, fecha de inicio es 25 de enero del 2023 y fecha de finalización es el 21 del 02 del 2023, que sería la captura. La fecha de hoy. Vaya, de ahí cuando le da a enviar, después que le da a enviar, le aparece algo como finalizado, ¿verdad? Entonces, a eso le toma captura, ya sea con la computadora o sea con el celular, y luego pues me la manda como captura o fotografía al WhatsApp group y le pone su nombre completo en el mensaje, ¿ok? Donde dice, mencione otro curso de su interés, podemos poner. Ah, sí, si usted Excel. Tiene algún curso en especial, pues se lo puede mencionar. Excel. ¿En qué fecha acabó el curso? Today. Es 21 del 02 del 2023, Ceci. Por favor, pongamos el nombre completito. Comentario no es necesario llenarlo. ¿Hola? En comentarios no es necesario llenarlo, ¿no? No, es necesariamente. Si usted no le pide que es algo es que usted tiene que llenar por obligación, no es necesario. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Okay, thank you guys. Thank you. Thank you, Sonja. Thank you, Ceci. Thank you, David. David Munguía Peñate, please. Le voy a poner el nombre, David. Nombre completo, please. Nancy, Katia María Ochoa, Arias, ok, excelente. Ok, Oscar, Germán y Mejía Portillo, thank you. Jessica Linares Blanco, nombre completo, please. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Excelente, gracias. Ok, vamos, David Inocente, ok, excelente. Jessica Cecilia Linares Blanco, excelente, gracias. Recuerden que esto ya va para datos de administración, entonces por ende usted tiene que poner su nombre completo. A veces tenemos nombres iguales, entonces por eso tendemos a pedirlo completo. Acuérdense que aquí hay dos Jessicas, ¿verdad? Entonces, pues hay que ponerle exactamente su nombre. Teacher. Dígame, Erling. ¿Y aquí donde dice notificar abuso? Santo Dios. Si usted dice que lo han abusado durante el curso, usted lo puede poner, si no, no. Ok. Usted se siente así. Ay, no, notificar a vos. Okay, guys. ¿Alguien es falta? Okay. Early Melchizedek. Okay. Thank you. Ok, gracias. Jessica, ok, thank you guys. Vaya, los que no se pudieron conectar, pues ojalá puedan hacer lo que es la encuesta, ¿verdad? Y la pueden llenar, pues son datos que son necesarios para que pues puedan retomar, ¿verdad? Alguna sugerencia o algo así que ustedes tengan en cuanto a los cursos y pues podamos mejorar.
Okay, guys, so we're going to start with the class. For today, we have a new topic. Let me tell you that today we are going to study the next topic, that is adjectives, okay? And what are the adjectives? Array finished class. ¿Cómo? Array finished class. Yes, you are going to get your finished classes, okay? Su clase de finalización, okay? Bye. It's February Tuesday, 21st, 2023, okay? And our topic for today is adjectives. And what are adjectives? Adjectives are words that we use to describe people, animals, and things or places, right? Maybe it could be a picture, maybe it could be a place, maybe it could be your workplace, etc., 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 right? And here we have a dictionary. That is our vocabulary words that we are going to use, some of them, okay? Algunos de ellos, cuáles vamos a utilizar, pero hay más, okay? Acuérdense que los adjetivos son muchísimos, right? Entonces, algunos de ellos son los siguientes. Esos son los como que más básicos. Tenemos tall, tenemos medium, hey, esos son acerca de physical appearance, okay? Physical appearance. Tall, medium height, short, fat, fit, thin, right? This is about age, that is old, middle age, young, and also we have physical too, right? That is round, long, oval, mustache, and bird. What is a bird? It's this one, right? Do you use a bird? No, right? No, you are shy, right? Usted está bien, Rosal. Pero si usted quiere utilizar alguna vez bird, you can do it, right? In this case, you are going to say bird. This is the name that you are going to say for that. And also we have the colors. Maybe it could be about hair, maybe it could be about eyes, etc., etc., right? So it is brown, dark, red, green. Fair or blonde, right? Cuando usted utiliza cabello, cabello rubio, usted va a decir fair or blonde. For example, if you say, I have a fair hair, or I have a blonde hair, right? Remember that the adjective is going to be before a noun, okay? Could be a common noun, or could be a common noun in this case, right? También tenemos spiky, right? Curly, wavy, straight, long, short, bald, ¿verdad? Eso es en cuanto a los tipos de cabello, okay? Also, we have the eyes. Brown, green, blue, small, big, etc., 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 right? Those are some adjectives that you are going to use to describe physical appearance, okay? Just physical appearance. But remember also that we can say the adjectives describing feelings, right? Feelings is another topic, okay? Vaya. ¿Alguna pregunta con el vocabulario que tenemos acá, chicos? ¿Yo? No, teacher. No? Okay, perfect. Let's continue. Okay, repeat after me, please. Tall. 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 Okay. Medium height. Medium height. Medium height. Okay, short. 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 Okay. Short. Fat. 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 Fit. 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 ¿Qué es fit? Fit, vaya, fit. ¿Qué es fit? Es como estar en línea. Fit. Fitness. Estar fit. ¿Cómo está? Ah, yo estoy fit. ¿Qué te pasa? Entonces usted hace ejercicio, usted está fit. Thing, ¿ok? Thing. Thing.
Ting. La lengua tiene que sobresalir de los dientes, ¿ok? Ting. Y ting. ¿Ok? Como que esté soplando hacia afuera. Ting. What's the meaning? This one. The meaning of this. Ting. Es como delgado. Delgado. Ting. Este es en forma, ¿right? No delgado, no sobrepasado, sino que con músculo, ¿verdad? Y think ya es una persona delgada, sí. Su complexión es delgada. Complexión, perdón, es delgada. Ok. Old. 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 Middle age. Middle age. Middle age. Middle age. De una edad intermedia, ¿verdad? No old, no young. Ok. And this is young. 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 Okay, let's talk about the phrases, right? The kind of phrases that you can find in people, okay? Round. Do you consider that you have a round face, a long or oval face? ¿Consideran que tiene una carita redonda, larga o ovalada? Ovalado, creo. Redonda. My face is long. Okay. Round. Okay. I have a round face. Y miren, round face, round. Primero va el adjetivo y luego va el nombre común. Acuérdense que la posición del adjetivo es antes de un nombre y después del verbo to be, okay? Por ejemplo, si yo digo, you're a pretty woman, okay? Tú eres una mujer bonita, right? Y ahí se cumplen las dos reglas en donde podemos encontrar el adjetivo calificativo, ¿verdad? Que es después del verbo to be y antes de un nombre común, que en este caso sería woman, ¿ok? Vaya, tenemos mustache. It's going to be for boys, right? And bird. 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 Repeat after me, please. Bird. 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 Okay, let's continue. Do you have a spicy hair or do you have a curly hair or do you have a wavy hair? Or maybe do you have a straight hair? Spiky. My hair is dark. It's dark. Uh-huh. But what kind of hair do you have? Spiky, curly, wavy, or straight? What's the mean wavy? Wavy is like when you are not curly, but you are not spiky or maybe straight. No sos ni pelo liso, ni pelo colocho. Sos ondulado. Okay. Straight. Straight es como pelo liso, pero el liso normal. Ah, okay. Y el spiky es el que en realidad el exceso, como que es espinas. Pelos parados. No planchado. Es como que, ¿has visto que algunos tienen un pelito que hasta así se les para, como que son? Entonces ese es spiky hair. Y el otro es straight hair. Ajá. Entonces el straight hair es normal, es liso, pero un liso normal. Okay. Okay. Y curly es pues el que es rizada o es rizado. Curly, ajá. Long es cuando usted tiene el pelo largo, short es cuando usted tiene el pelo corto y bald es cuando usted está peloncito y es que es calvo. Entonces eso significa bald, ¿okay? Y esto pues es el color de los ojos, ¿verdad? Usted ya sabe los colores que pueden haber, ¿verdad? Y también si son pequeños o son grandes. Okay. Brown green. Excelente. Vaya, entonces, como ya sabemos, ¿tiene alguna otra pregunta en cuanto a esto? ¿No? Ok, vaya, vamos a ver entonces más vocabulario para que usted pueda dejar, y luego vamos a hacer una descripción de usted mismo. Ok.
O really? Tal vez me puede describir a alguien más. Vaya, permítanme, chicos, ahorita les comparto, ¿ok? Are you tired, guys? ¿Tienes sueñito? Hey. Vaya, aquí estamos, miren. Esos for adjectives, ¿ok? Adjectives. These are more adjectives that you can use when you are going to describe appearance, ¿ok? Apariencia. We have about the hair, right? Tenemos the hair. Long hair, ¿ok? Para describir a alguien que tiene pelo largo, usted va a decir long hair. Y miren acá, el adjetivo siempre va antes del nombre, que en este caso es un nombre común, que es pelo. Puede ser largo, puede ser colocho, puede ser liso, puede ser ondulado, puede ser corto, etcétera, etcétera, right? Also we have short hair, also we have straight hair, curly hair. Curly hair, más parece bald, right? Wavy hair, vaya, miren, este es el pelo, wavy hair. Blonde hair, black hair, brown hair, and gray hair. These are the ones that are como canitas, right? Ya tienen canitas, entonces you can say gray hair. Bald hair, that was what we were discussing before, right? Eyes, okay, let's talk about eyes. Big eyes, small eyes, blue eyes, brown eyes, gray eyes, nose. Let's talk about nose, kind of nose, right? This is extra vocabulary was for you guys. Big nose, small nose, ears. Big ears, small ears, and also we can use mouth. Okay, mouth. This is my mouth, okay? Big mouth, small mouth, and also we have face. That was we were talking before. Round face, oval face, square face. This is extra, right? Because this didn't stay there. Height, okay, let's talk about height. Tall, short, average height, okay? Peso promedio, okay? Average height, peso promedio. I am average height. Body. Fat, right? Slim. Slim. Nice. Mm-hmm. Very nice. Very nice. This is slim. This is for women, right? Thing that was we were talking before, thing. Skinny, right? General appearance, beautiful, right? Pretty, handsome, okay? This is for you guys. You are going to say handsome, right? This is an adjective that is exclusive for you. Es exclusivamente para ustedes. Cute, right? You're so cute, okay? Cute. Funny, right? Funny. Ugly, right? Ugly. This is not ugly. Just... Esto no se utiliza mucho, like a witch. Ugly woman. Ugly woman. Solo para mujeres. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta con ese vocabulario que vimos ahorita, chicos? Ugly Betty. Ya no aguantan, ya se están durmiendo. Es la última, chicos, que me van a aguantar. Ya no me van a ver. Por lo menos van a ver otro teacher. Eso no preocupa. ¿Y por qué? Si ustedes ya saben, ¿no? Pues tienen que ir ya con todas las pilas. La descontinuidad. La descontinuidad. Santo Dios. Handsome. 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 Pretty. 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 Pretty woman. Beautiful. Okay. Beautiful. Like the movie, right? Movie, right? Like the movie. But, miren, no se preocupen si usted considera que no está más arriba del conocimiento que usted quisiera tener, ¿verdad? Acuérdense que este es un nivel 1, es básico.
usted solamente prácticamente va a aprender vocabulario acá y más o menos cómo manejar algunas cosas. El otro teacher tiene, por ende, hacerle una evaluación antes de poder comenzar con los temas para ver qué es el nivel que usted lleva para poder elaborar su clase, ¿ok? Así que no se me preocupe por eso, porque él tiene que adaptarse a usted, no usted a él, ¿ok? Kick ass. No, tampoco, no. Thin, skinny, right? Slim, vaya, ok, stop. ¿John, tienen preguntas hasta aquí? No. Ok, perfecto. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora es tu turno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted se va a describir usted mismo y después me va a decir su descripción de su apariencia. ¿Me va a incluir? I am handsome. ¿El tipo de cabello? me va a incluir su tipo de... In your dreams. No. Let's talk about positive. Think positive. Vaya. Es que estoy... Teacher, ¿cómo se dice autoestima? Self-esteem. Autoestima, okay. Ah, okay. But let's talk about self-esteem, right? Tiene que tener su autoestima arriba, okay? Todos somos self-esteem. Self-esteem. Todos somos beautiful, right? Pretties and so on, right? Usted no se preocupe. Vaya, ahora les voy a dar 10 minutitos para que usted me pueda hacer su descripción, ¿verdad? Incluyendo color de ojos, si puede incluir boca, puede incluir nariz, puede incluir cabello, etcétera, 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 ¿right? Sentimientos, ¿verdad? Si usted es una persona activa, si es una persona calmada, you can say calm, you can say active, you can say, ¿qué? Serious, ¿verdad? Sí, happy, etcétera, etcétera, right? Okay. Happy. José Luis Torres Rivas, mándeme la captura de la encuesta al grupo de WhatsApp, please. Porfa. Ok, vamos a ver. Okay, Esmeralda. Okay, thank you, Esmeralda, también. Para decir que uno tiene piel pequeña. You are going to say brown skin. Brown skin. Okay, brown skin. Por no decir que no es prieto. Oye, que sí, soy bien despectivo. Siempre hace eso. No
Vea, chicos, los demás no los puedo ver. Activen su cámara tan siquiera por última vez, please. Necesito recordarlos así. Tómalos una picture. Ugly. Mental, ok. Handsome. Handsome, ok. Pretty handsome. Póngale well built. ¿Qué es well built? Bien formado, ok, ponchado acá. Well built. I have a question. Dígame, David. Ugly is man or just woman? No, it's for both. Es para los dos, ok. Pero no le voy a poner, no sé con qué bárbaro. No, no voy a poner eso. Es solamente un ejemplo que les pongo. Te puedo decir que es hermoso. Don't say that, okay? Self-esteem. Aquí no tengo a nadie ugly, okay? No me lo ponga, porque si no les pongo cero en conducta. Tengo una pregunta. Sí. Yo quiero escribir, mi altura es media, siempre debo de poner el height después del medium. Sí, I'm medium height, altura media, ¿ok? I'm medium height. Ajá, por aquí está. Si gusta le voy a... ¿Puedo decir my height is medium height? No, porque entonces estaría redundando. Uh-huh. Acuérdense del possessive nouns. En este caso estamos utilizando los possessive nouns como altura media. Ajá. Entonces va a poner medium height. Medium, que es el adjetivo, y height, que es la altura, el nombre, ¿verdad? Y sería I am o I have. Ah, you can say I am medium height. Yo soy estatura media, ¿ok? I have es cuando usted tiene ojos marrón, ojos café, ojos azules, verdes, etc. O tiene su habla de su cabello, habla de su nariz, de sus orejas, su cuerpo, etc., etc. Ok, gracias. Ok, perfect. Go ahead. Y podemos... Y la pizza, pues, no la trajeron. Mándenla a pedir. Yo quiero pizza. No piensen que hubiéramos pedido algo para estar aquí comiendo. Sí, es cierto. Lástima que no podemos estar presencial, ¿no? Porque habíamos hecho despedida. Teacher. Dígame, David. Short is May. Es lo mismo. Es short. Short es bajito, pequeño, uh-huh. De estatura. Y slim dijo, ¿verdad? May. ¿Cómo? Small, algo así se. Small, vaya, permítame, voy a compartir otra vez para que usted me pueda identificar cuál es el S-L-I-M Slim. No, small.
O small, no sé cómo se pronuncia. Ah, smart. Como inteligente, right? No. Te lo voy a deletrear. S-M-A-R-T. L-L. Ah, L-L. Small. Small. Pequeño. Small es como para describir las cosas. Pueblo. Pero short es como para más, para describir personas. Small, pueblos, ciudades. Exacto. Gracias. Ok, thank you. Creo que ya suficiente. Patas cortas. Quiero... Ay, ¿qué es? Dice no, dice. Bueno, si usted quiere decir que es, usted cree que es suficiente, usted puede decir I guess. Okay, I guess. Or I think, right? It is enough. Okay, I think it is enough. I think it is enough. Ahí está en el chat de la meeting. Creo que es suficiente. Creo que es suficiente. Eficiente. Ok, creo que es suficiente. I think it's no. I think it is enough. I think it is no. I think it is no. I think it is no. Okay, I think it is enough. This is extra vocabulary for you guys. ¿Se podría usar en este caso el just because? El just because es porque qué? Porque sí. Sí. Porque sí, sí, también si usted no quiere alargar la respuesta, usted, it is just because it is like this, right? Es porque es así, it is like this, right? Because it is like this. Y así, short. Porque es así. Just because. Just because it is like this, right? Puede decir just because it is like this. Just because it is like this. Porque así es, no porque es así. Jaycee no ha dormido, Jaycee. Do you feel well? Yeah, el problema es que I have the flu. Ah, okay. Y no ha tomado nada, Jaycee. No. Y anda con fiebre o dolor de cuerpo, si no estoy mal, ¿verdad? Yeah. Pero quería quedarme al final, ¿no? Yeah. No, pero si usted no se siente muy bien, puede poner aguantamos como oyente y tómese una pastilla, Jaycee. Ya va a ser viernes. Sí, ya va a ser viernes. Es este, tómese. The body lo sabe. The body knows. The body knows. The wallet knows too, right? Because you know that it's going to be a pain. Soon, right? Cuando va a haber pago pronto, soon, okay? Soon. Coming soon, right? Soon. Soon. The other week. Sí, la otra semana, siéntanse alegres. Ya se le van a quitar todos los síntomas, Jaycee. Solo recordar que la otra semana va a haber pago. How do you say, me duele la cabeza? I have a headache. Yes, espérame. Más vocabulario. I have a headache. I'm not sure it's first idea. Headache. Va, búsquenlo, porque I'm not sure in this moment, okay? No estoy muy segura en este momento. Pero algo así es, I have a headache. Y si ustedes quieren corroborar con el spelling, pues do it. Okay? I have a headache. Headache. Si no, ahorita se los puso. Para más seguridad. Vamos a ver. We have a headache. Headache.
Headache. I have a headache. No, okay. Vamos a ver, déjame ver. No, entonces está mal ahorita. Mal es como espíritu. Decir, tengo jaqueca. Sí, tengo jaqueca. Español. Permítame. Ya les corroboro. Me duele la cabeza. Headache, ok. Ya ahorita se los estoy. I'm hungry. You are hungry, ok. So do I. Okay. So do I. I don't know why, but I'm hungry, ok. Vaya, headache, así es, like this. Obey this, ok, please. Vamos a eliminar este. Y es headache, headache, ok. I have a headache. Y se pronuncia headache, ok. I have a headache. Sí. O si no, si quiere decir que tiene dolor de estómago, have a stomachache. Also, right. Stomachache. Dolor de estómago. Vamos a ver. Ahorita. Vale, ese es dolor de estómago. Stomachache. ¿Ok? Dolor de estómago. Dolor de cabeza, dolor de estómago. ¿Cómo era el otro? Back, creo que es dolor de espalda. ¿Okay? Pero todos terminan en check, check, y dolor check. De cuerpo, body age. Body age. No, I have a pain in my body. You're going to say that, okay? I have a pain in my body. Oh, body pain, right? You can say body pain also. Acuérdense que también podemos resumir. Pain, I have a body pain. Dolor de cuerpo. Ay, hoy sí nos vamos a sentir enfermos porque estamos con vocabulario de enfermedades. Illness, ok. Illness son enfermedades. Illness. Illness. Ill is the same meaning to sink. Es I'm sick. Sick. Sick, yeah. Es enfermo, ok. Es que illnesses son enfermedades y sick es enfermo. Enfermo. Ajá. Y la otra, illnesses. Okay, something like this. Illnesses, something like this. Doble L. Entonces, cuando se quiere hablar acerca de enfermedades, pues póngale ahí, tengo dolor de pies, dolor de piernas, dolor de estómago, me duele la cabeza. Tus headaches también se puede decir, dolor de dientes, cuando se le duele las encías, etcétera, 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 right? En resumen, I am old. ¿Cómo? En resumen, estamos viejos. En resumen, old. Ya estamos partidos. Teacher. Hola. Excuse me. Dígame. Lo que vamos a hacer de la descripción es speak o write. Tiene que escribirlo y después me lo va a decir, David. Verbal. Sí, así es. ¿Ya terminaron la mayoría? Ajá. Yeah. Okay, perfect. Let's continue. Let's start with the descriptions. Okay, who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? Volunteers, raise your hand, please. I am. Okay, David, go ahead. I am short. Okay, I'm short. Handsome. Handsome. Fat. Fat? Do you consider yourself fat? I'm not sure about that. I don't think so, right? I think you are medium weight, okay? Peso medio, no gordito, no flaquito, ¿ok? Ok. Straight hair. Straight hair, ajá. Brown skin.
Okay, you have a brown skin. Okay, perfect. Thank you so much. Gracias. Choose another partner, please. Elíjame otro, David. Míreme el que esté más distraído por ahí. Jessica Esmeralda. Jessica, where are you? Jessica, where are you? Jessica. Esmeralda. It's not here. Okay, let's continue. Choose another one, please. She's sleeping, right? A ver, right pues. Now. Okay, choose another one. Rosibel. Okay, Rosibel, tell us your description. Physical appearance, please. Rosibel, where are you, Rosibel? Santo Dios, todos se me están cortando. Ajá. Choose another one, please. Sonia. Sonja, okay, Sonja, tell us your description, please. Yeah. Okay. I'm not that tall. Mm-hmm. I have middle height. Uh-huh. I have brown eyes. My hair is black and I have long hair. Okay. I have brown face. Mm-hmm. I am slim person. Okay. I'm friendly. I'm honest. I'm polite. I'm hardworking. Okay. That's all. That's all. Okay, perfect. Thank you so much. Choose another one, please. Jessie Linares. Jessica Linares. Okay, Jessie, tell us your description, please. I am curly kid, dijo. Okay, I have curly hair. Uh-huh. I am brown hair. Mm-hmm. Yes, sí. Dice white skin color. Okay, white skin. Okay, muy bien. I am mid small. Small. Okay, middle. Middle small. Pequeña. Soy pequeña. Ah, no, small. No. Small. Okay, perfect. Thank you. Small. Uh huh. Okay, that's all. Okay, perfect. Choose another part, please. Francisco Rafael Benítez. Francisco, okay, it's your turn. Please tell us your description. I am tall. Uh-huh. Thin. Okay. Very very black hair. Okay, you have black hair. Black hair, brown eyes. Uh-huh. My nose is small. Okay, your nose is small. My ears are medium. Okay, you are medium weight or medium high? Medium hair, pardon. Hair, medium hair. Ah. Okay. Oh, wait. My skin is white. Uh-huh. I have white skin. I'm serious. You are so serious, right? A big hair. Okay, you have a long hair, right? Oh, no. No, short hair. Short hair, right? ¿Tiene pelo cortito? Yes. Okay, you have a short hair. Perfect. Choose another, please. Sonia Martínez. Sonia, ya pasó, Francisco. Choose another one, please. A ver. Nancy. Nancy, okay, Nancy, tell us your description. Okay, hi, I am medium height, mm-hmm. I think wake, I have brown skin, I have oval face, I think, I have wavy hair, mm-hmm. brown hair, I have small eyes, and brown eyes, mm-hmm. so I have a small mouth. Mm-hmm. And a small nose.
Okay, perfect. Choose another one, please. Erling. Erling. Okay, Erling. Wake up. Ya lo veo aburrido esperando su turno. Okay, do it. Okay, first of all, I'm handsome. I'm handsome. Okay, perfect. Okay, I'm tall. I'm maybe fat. I don't think so. I think you are like chubby. Creo que es chubby. Chubby es como rellenito. Chubby, okay. Chubby. Very heavy. No, gordito, no, delgadito, es ponchado, okay, showy. But I like to be strong. I have brown eyes. Uh-huh. I have brown skin. Okay. My skin is brown. My nose is small. Small, okay. My ears are small too. Mm-hmm. And I get wavy hair. Okay, I have. Yeah, I like to get my hair good. Okay. Short. It's short, right? Yeah, and I consider myself a happy person. Okay, perfect. You're right. Si es este feliz, okay. Se mira, porque aquí nos alegra la vida con sus chistes. I'm just kidding, okay? No me hagas caso, don't worry. Pero sí, es lo bueno, que somos felices y somos positivos, ¿verdad? Hay que hacerle el lado bueno a todo, okay? Hay que verle el lado bien a las cosas, okay? Y siempre ser feliz ante todo, okay? Thank you. Choose another one, please. Let me see. Luis Humberto. Luis Humberto, show us your description, your physical description, please. And tell us, right? Okay, give me a moment. I am searching it. Mm-hmm. I guess that. Okay, that's the description that my girlfriend say me. Oh, okay. I am tall because my girlfriend is small, but really I am medium height. Okay, you're medium height. I have curly black hair, okay. And big black eyes. Okay. I have a beautiful smile and teeth. Okay. I have a very small ears, mm-hmm. and tired eyes. Okay, perfect. Really? Oh, tiene los ojos Why do you have tired eyes? Pardos, ¿verdad? Cansadito. Sí, I know, Luis. Todos estamos así como chinitos. Small, right? Ahorita todos los tenemos small. Pero ya va a pasar, ok. Good, excellent, right? Recuerden que ustedes también pueden decir dos o tres adjetivos antes del nombre, ¿verdad? Para como sintetizar. Eso se me había olvidado, ok. Así como lo hizo Luis, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, si usted quiere decir que tiene pelo negro, pelo corto y pelo rizado, usted puede decir, I have curly, black, short hair. Ok, ya sintetizando, pero puede poner varios adjetivos antes del nombre. Ok, para sintetizarlo. Muy bien, excelente, Luis. Choose another one, please. Fuentes. Jaycee, ok, Jaycee, it's your turn, ok, ya lo miro que está haciendo así, yo, dígame, please. Okay, I'm going to start, my name is John, and I am a friendly person, and I am tall, ok, my face is long, ok, my skin color is brown, ok, I have small brown eyes. Mm-hmm.
Medium nose. Okay, medium nose. Small mouth. Mm-hmm. And small ears. Mm-hmm. And also have short black hair. Okay. That's all. Okay, perfect. Excellent. Choose another one, please. Okay. Elíjame los que tienen fotitos así. Ah, pero falta Raven. Ay, déjame a Raven, porque Raven tiene que participar. Ya se me Wendy está durmiendo. ¿Y Lorena? Ok, Wendy, Lorena, Abelardo, Molina. Are you there? Ok, teacher. Ok. And hi, I have curly hair. My edges are brown. My eyes are brown, okay. My skin is dark. Okay. I'm very happy. Okay. I love coffee and dessert. Oh, okay, perfect. I like too much too, right? Okay. And my favorite hobby is sleeping. Okay, excellent. Good hobby. Yo quisiera so tenerlo así también. So do I too, right? I like that hobby too, right? Thumbs up, okay? Deitos arriba. Okay. Thank you. Ahora, Erabin. Erabin, no me se me esconda que ya lo vi que me quitó la cámara. Okay, vaya, sigámoslo usted, Erabin. Erabin, are you there? Please tell us your description. Okay, don't worry. Ah, okay. My description y my... Sorry. Se me está durmiendo. No. I'm here. And my face is long. Uh-huh. And my hair is strange and large. Largo. Mm-hmm. And long. And long. Long. Mm-hmm. That's all. That's all. Okay, perfect. Yeah. Thank you. Choose another one, please. Yeah. Está Oscar, está Jancy, Ana, está Alexa, está Kenia, y está Jessica González. Kenya. Kenya, okay, Kenya, what are you, Kenya? Are you there? Teacher, todavía ni lo he podido hacer. Yeah, come on, guys. Okay, choose another one, please. Vamos a escoger entonces a Oscar. Oscar Giovanni, ¿está por allí? Yeah. Okay. Oscar, se me apareció solo cuando va a participar. Okay, tell us your description. Okay, I am black hair, uh-huh. I am black eyes, uh-huh. I am tall, my mouth is small, uh-huh. I am thin, I am long face, uh-huh. I am middle age, I am quiet boy. Okay, escoja otra, por favor. Okay. Yancy Urrutia. Yancy, tell us your description. Are you there? Yancy? Are you there? Mm-hmm. He's listening, I think. She is a listener, right? Choose another one, please. Vaya. Entonces, hasta aquí nomás, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a extender y nos vamos a tardar más. What time is it, guys? Ajá. Lo que aprendimos ayer. What time don't is fight. It? Don't fight, guys. Don't fight. Don't fight. Ajá. It's in a half past nine. It's a half past nine or 33 minutes past nine, right? I guess. Okay. Pero está bien. Las 9:30 está en el rango siempre. Okay. Vaya. Miren, tengo otra práctica, pero es de las que les mando en línea. Okay. Se las voy a mandar al grupo de WhatsApp y luego, pues, vamos a realizarla, ¿verdad? Pues acá les tenía algunos ejemplos también de cómo nosotros podemos describir a una persona
si utilizamos varios verbos, como les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Usted no solo puede utilizar uno, perdón, varios adjetivos, no solamente puedo usar uno, puedo utilizar más. No necesariamente solo utilizar uno por cada cosa, usted puede utilizar más, ¿ok? Vale, ahorita les mando esto, solo denme unos minutitos, lo voy a abrir y se las mando al WhatsApp group, ¿ok? Otro virus. Mucha descarga. Mucha descarga. Vaya, ahí está. Entremos, please. Ya voy a entrar yo también para poder decirles qué es lo que vamos a hacer. Vaya, esta es solamente de mover, guys. Mover, 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 mover. Déjenme compartir pantalla un ratito. Para que podamos estar en sintonía de lo que estamos haciendo. Ok, miren, dice, adjectives that describe people. What do you look like? ¿Cómo, a quién te pareces o cómo luces, verdad? What kind of person are you? ¿Qué clase de persona eres tú, right? Entonces, usted va a completar. Complete the sentences with the word in the left, on the left. Ok, complétalas con las palabras que están a la izquierda, ok, izquierda en este caso. Y tenemos esto de acá. Esto usted lo va a desplazar y lo va a ubicar en los espacios en blanco. You are going to place these words or these adjectives, right, in the spaces in blank, ok. It's clear? ¿Todos están ahí? Sí, vale, entonces vamos a dejar aquí y vamos a empezar por aquí. Vamos a ver. Siempre unos minutitos y luego manden captura, ¿ok? By the way, ¿saben todos las palabras que están acá, chicos? ¿No tienen ningún problema con el vocabulario? No, ¿verdad? ¿O sí? Do you have questions so far?
Finish. Let's see, Nancy. Okay, Nancy, 10 out of 10, right? Congrats. Thank you. Who else? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Who else? Oops, vamos a ver, ¿qué más? Sonja, okay, Sonja, let me see. 10 of 10, okay? Very easy, right? This is a piece of cake. Easier. Easier, it's easier for you guys. Vamos a ver quién más? Who else? Vamos a ver qué más. Déjenme ver. Pa, pa. ¿Nobody else? Nobody else? This is easier, guys. Sorry. Guys, you finish. Finishing. Okay, vamos a ver quién más terminó. Erling, okay, 10 out of 10. Congratulations, David. 6 out of 10. Okay, don't worry, David. You can do it again. Okay, don't worry, huh? Excuse me. Sí, es que a veces yo me equivoco porque como en las oraciones no entiendo qué dice por querer terminarlo. Más o menos. Sí, pero está bien. Lo que podemos hacer es volver a hacerlo. Acuérdense de que pues es bastante vocabulario, ¿verdad? Acuérdense que los adjetivos son vastos. Entonces, es de buscar el significado, ¿verdad? Ajá. No lo conozco muchas. Ajá, sí, no se preocupe. Eso es aprendido, David. Por ejemplo, lazy es como Aragán, ¿verdad? Aquí le decimos nosotros huevo, algo así. Pero como hay que leer toda la oración y ponerlo donde es, hay que entender más la oración que lo... Ajá, sí es cierto. She has a blonde hair. Ah, okay. She has, en este caso es...
Long blonde hair tendría que ser, right? Sí, así es. My little sister doesn't like to meet new people. She is very shy, right? Es muy penosa, okay? O tímida, ¿verdad? Shy es tímida o penosa en este caso, ¿verdad? Lazy es aragán, okay? Also, we have clever. Clever es como decir que es muy inteligente. It's like smart, right? Something like this. Funny es una persona divertida. Divertida. Generous es generoso, right? Alexa, okay, Jessica. Thank you, guys. Congratulations. 10 of 10. 10 of 10, guys. Excellent, Kenya. Okay, very easy, right? Easier. Easier, easier. By the way, guys, what time is it? Okay, Oscar, Garrett? It's a quarter. 10 of 10. Okay, it's a quarter to. To what? 10. It's a quarter to 10. Okay, so we have to pass the list one more time. Okay, just give me some minutes. For a while, the others can finish the activity or the practice and you can send it, okay? Voy a enviarla. Mientras estamos pasando la lista, solo denme unos minutitos para poder abrir acá. Voy a dejar de compartir, chicos, un ratito y voy a abrir la lista de asistencia, okay? Me denme unos minutitos. Maya. Okay, bye. Sí, chicos, déjame buscar el día. Okay, martes 21, okay. Tuesday. Okay, Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Present teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present. Okay, Andre Pardo Camacho. No. Cecilia Rocibel Peña Quijano. David Inocente Munguía Peñate. Hello, Ryan, teacher. Thank you. Raven Neftalí Medina Rosales. Present, teacher. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present, teacher. Okay. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. No? Okay. Let me see. José Luis Torres Rivas. José Luis Torres Rivas. Okay, Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you, JC. Kenya Maricela Aparicio Abarca. Present, teacher. Thank you, Kenya. Luis Humberto González Mons. Present, teacher. Thank you. Ay, se me está durmiendo, Luisito. Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Okay. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you. Wendy Lorena Velarde Molina. Present, teacher. Thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Creo que por ahí estaba conectada Yancy, ¿verdad? Si no estoy mal. Ok, bye. Bye, chicos. La vez pasada, ¿con quién me quedé los 10 minutitos? Fue con Oscar, ¿verdad? Oscar, si no estoy mal. Ok, vamos a ver. Oscar, entonces le toca el turno a Sonia Maribel Martínez Mármol, perdón. Si hay alguna pregunta y si no, pues nos despedimos, chicos. Está conmigo, ya se quedó. Ya lo puse, José. Entonces, si te quedas así, vaya, ok, voy a ver sí. La siguiente, entonces, permíteme. Vamos a ver, después de Sonia, va Wendy Lorena Velarde Molina. Present,
Vaya, bueno, me voy a quedar 10 minutitos con usted. Si usted tiene alguna pregunta, y si no, pues nada más decirles buenas noches. Bye. Enjoy, Erling. Denos pizza. I'm waiting for the pizza, okay? Mándamela por WhatsApp. Por teletransporte, mora, ¿ok? Vale, chicos. Entonces, pues nada más agradecerles el haber estado acá pendientes, ¿verdad? Yo sé que es algo difícil, pues, la situación que nosotros, pues, tenemos, ¿verdad? Que trabajamos y llegamos a la casa casadito, hemos comido así a la carrera, tal vez no hemos estado comiendo a gusto, pero todo vale la pena, ¿verdad? Todo esfuerzo vale la pena y yo sé que esto les va a servir de mucho. Los motivo a continuar con los cursos, ¿verdad? No desmotivarse y pues seguirle, ¿verdad? Porque nuevas oportunidades se les van a abrir, créanme. Esto es así, ¿ok? Todo esfuerzo tiene su recompensa al final, ¿ok? Nada más desearles una feliz noche, que tengan éxitos en todos sus planes, en todas sus actividades, en todo lo que usted se proponga. Y muchísimas gracias por haber compartido conmigo este módulo, ¿ok? Muchísimas gracias y feliz noche. Good night. Thank you, teacher. Thank you so much. Take care. Next module, okay? Bye bye. Take care. See you. Good night, Luis. Bye bye. Take care, guys. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher. Have a nice dreams, guys. Le esperamos el otro módulo. Sí, goodbye. See you. Bye bye. Goodbye, teacher. Bye bye, Raby. Have a nice rest. Take care. Without you, my friend. Ay, bye bye. No, don't make me cry. Ay, malo, Raby. Solo risa te da malo. Ay. Okay, guys. Bye bye, Jessica. Fue un gusto haberla conocido y le deseo lo mejor. Éxitos. Bye bye. Thank you, teacher. Have a nice dream. Take care. Okay, guys. So we are going to start. Wendy, do you have any questions about the topic? Teacher, solo tal vez si me guía dónde está el video de la clase que me perdí ayer. Ah, ok. Para repasarla y ahí ver. Vale, entonces sería porque en la... Porque sí no la encontré. Sería en la tarea 20, ok. Vamos a ver, déjeme ver. Y ya le comparto. Pero la tarea 20 la hice y el video no aparece. Sí aparecía, pero no sé si era el de la clase, porque estaban hablando como de los tiempos. Ajá, sí, era práctica, decía que era práctica, ¿verdad? Mm. Vocabulary practice, decía la clase. Y entonces estábamos hablando, aprovechando de eso, porque como la vez pasada estuvimos hablando acerca de lo de las direcciones, ¿verdad? Pero ustedes asimilaron bien el tema, sentí que lo comprendieron, lo manejaron, entonces como que ya estaba de más tanta práctica. Entonces decidí pues mencionarles lo que era el tiempo y los adverbios de frecuencia, que no lo habíamos tocado mucho porque tendrían que hacer el examen que yo les ponía acerca de todo el curso que habíamos estado haciendo. Entonces sí les iba a servir también como base, ¿verdad? Entonces decidí darles una brief, una media, ¿verdad? Del tema, porque son cortitos. Y también lo asimilaron bien. Esa era la clase. Ok, teacher, entonces yo lo voy a ver despacio. Creo que eso no se eliminan, ¿verdad? Sino que quedan ahí en la plataforma. Sí, ahí que de están. Hecho, fue uno de los comentarios que coloqué en la encuesta, porque si la plataforma tiende como a confundir un poco en el tema de las actividades. Ajá. Es como que no van como que separaditas, así como que sección 1, actividades tales, sino que todo está como que en el mismo lugar y uno se confunde. Ese fue uno de los comentarios que coloqué como tema de mejoras en la plataforma.
Sí, pero si yo lo voy a, yo lo voy a buscar, teacher, y lo voy a ver. La otra pregunta es, si no paso al, al módulo número 2. No creo, Wendy. Siempre usted va a ser la teacher. Fíjate que es, creo que sí, porque como siempre me asigna el módulo 1, bueno, ya van dos veces que me van asignando módulo 1, entonces por eso te digo, pero no estoy segura, la verdad. Creo que sí. Ah, sería yo la bueno. Pero acuérdate que también hay más teachers que se ocupan de los módulos. Entonces sería como ya coincidencia que estemos cabal en el mismo. Que volvamos. Está bien, teacher. Fue un gusto. Gracias por todo. Gracias por lo que nos ha, en lo que nos ha enseñado. La verdad es que fue una experiencia muy bonita estar con usted, aprender de su experiencia. Y bueno, y compartir, conocer nuevas personas. Sí, esto así fue, fue una experiencia bastante bonita y le agradezco mucho su paciencia, su motivación y su pasión por enseñar lo que le gusta, ¿verdad? Entonces, así gracias es. Y espero que así como nos ayudó a nosotros, siga ayudando a muchas personas más que por cuestiones de tiempo no podemos estar físicamente en un centro de estudio. Y se nos dificulta un poquito más. Así que gracias por su energía, Michelle. Gracias, gracias a ti por esas palabras motivadoras. Créeme que es algo, algo que me llena mucho, ¿verdad? Porque eso quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo y es lo que me gusta, así como decís tú, pues enseñar. Y esto créeme que también es algo nuevo para mí, así como te lo digo, es nuevo porque yo no había estado en línea hasta ahora y pues estoy explorando y estoy pues agarrándole mucho gusto a esto también, ¿verdad? Es el futuro, teacher. Sí, así es. Y hay que actualizar. Es el futuro. Sí. Entonces, nada más eso, teacher. Gracias por todo y que Diosito la bendiga y la proteja siempre. Gracias. Bendiciones. Igualmente, Wendy. Gracias, muchísimas gracias. Y que tenga una buena noche y un descanso muy, muy, muy llenador, ¿verdad? Muy satisfactorio, ¿ok? Gracias. Igual, teacher. Gracias. Entonces, nos vemos, bye. Wendy, en la próxima. Bye, bye. Take care. Thank you so much. De nada. Thank you.